Señor, el tribuno Galio está aquí para lo que ordenes. Pero su viaje lo ha enfermado. Te suplico retrases la audiencia hasta que haya descansado. ¿Ha solicitado un aplazamiento? No, señor, lo hago yo. Te lo suplico. De nada serviría. Ahora lo veré. ¡Hacedlo pasar! La hermosa señora Diana quiere ser esposa de un demente. Por eso rechaza a Calígula. ¿No es así? Después de 40 años de matrimonio con Julia, la muerte ha dejado de ser... ¿Muerte habéis dicho? Mi último examen ha demostrado que viviréis más de 20 años. Mi médico es muy leal. No 20 años, señor. 30. Lo he descifrado en las entrañas de una lechuza. Y mi adivino lo es aún más. Las entrañas de una lechuza. Quedaos. Tal vez haya menester de mis hombres de ciencia. Entrañas de una lechuza. ¿Sigue ahí el tribuno Galio? Lleva 2 horas hablando, mi señora. ¿Y? Un caso perdido, un caso perdido. El hijo de Dios, ¿eh? ¿De qué Dios? No lo sé, señor. No lo sé. ¿Y perdiste la razón cuando te miró? No. Después, cuando me puse su manto. ¿Milagros? ¿Discípulos? ¿Esclavos que se fugan? ¿Legionarios romanos que fraternizan con los naturales del país? Bien, nada de esto nos concierne por el momento. Debemos curarte. ¿Qué tenéis que decirme, oh, mis doctos físicos? Es un asunto difícil, señor. Si estuviera bajo mi cuidado... Moriría sin duda. ¿Quién os dio permiso de hablar? La clave de la cordura de este hombre no está en una poción de medicina. ¿Entonces en dónde? El manto lo ha embrujado. ¿Ah, sí? Proseguid. Es indudable que el manto contiene un maleficio. Su curación está en dar con él y conjurarlo. Curiosa idea. Tiene razón, señor. Eso debe ser. El manto es embrujado. Permíteme buscarlo. Destruirlo como él dice. Si lo hace, recuperará la cordura. ¿Manto perdido en manos de un esclavo fugitivo? ¿Cómo habrías de dar con él? No pudo escapar. Debe estar aquí en alguna parte de Palestina con los seguidores del muerto. Tenía discípulos y gente que lo seguía. Consta en el mensaje de Pilatos. ¿Y quién sabe qué poderes les dejó a sus discípulos? ¡Fórmulas mágicas! ¡Filtros! ¡Cuidado! Ha muerto Dodinio. El mal no muere, vive en el aire, en el manto, en todas partes. Tribuno Galio, te encargo una misión imperial. Por ti mismo, busca el manto y destrúyelo. Por Roma, busca a los creyentes de este mago muerto. Quiero nombres, tribuno, nombres de los discípulos, de todo hombre y mujer que se haya involucrado en esto. Nombres, tribuno. Sin importar lo que cueste ni el tiempo que requiera.